Primeira FEP, temporada 2024-2025. Retransmisión ofrecida por la Federación Española de Baloncesto. ¿Qué tal? Un saludo de muy buenas tardes. Está ya a piques de comenzar este partido. Cuarta jornada de la primera federación de baloncesto Antigua Leb. Xogan dos grandes, dos candidatos a ascenso. No multiusos, Fontes do Sar. Xoga o Mombús Obradoiro diante do San Pablo Burgos. Ata agora invicto 3-3, mientras que Obradoiro se conseguiu una victoria precisamente aquí. No multiusos, Fontes do Sar. Comenzó este encuentro, de seguida analizamos os quintetos, cando Obradoiro, a través de Millán Jiménez, ex de San Pablo Burgos, logra a primera canastra. Como siempre, en los partidos de baloncesto, acompáñanos para análisis, para reflexión, cando sai obra en contraataque, un jugador tirado do San Pablo, Davison Fai, o 4-0. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edgar Paz. Muy buenas tardes. Bueno, a priori partidazo, ¿no? Un dos grandes partidos que podemos ver nesta categoría, con máis necesidades, neste caso un poquinho máis, en que acabamos de empezar por Obradoiro, ¿no? Sí, dos equipos chamados a pelexar polo ascenso, un ascenso directo, ven na Final Four, a segunda praza que otorga a posibilidad de xogar a Liga ACB o ano que ven. Dos equipos que teñen un calendario que xa fan que teñan que obedecer a duelos directos nas primeiras xornadas de Liga. San Pablo Burgos xa vencendo a Palencia na casa e a Fuenlabrada en domicilio. É un Mombús Obradoiro que perdeu na cancha de Estudiantes en Madrid e agora Mijal Apornik en 45 grados que erra o primeiro intento de Silvo San Pablo Burgos. Bueno, hay que decir que está una competición muy reñida. Ahora mismo con derrota de Betis, eso queda como Ourense y el propio Movistar. Hay mucha igualdad. Bueno, a ver cómo se desenvuelve este gran partido a priori. Ojo, ahí está Brad Davison desde muy longe, digamos, el jugador referencia de este Obradoiro, por lo menos las tres primeras jornadas. En baloncesto no es tan importante como en otros deportes, pero hay que decir que el único que fue titular, se ha ido quinteto titular en todos los partidos. Ahora entrada, coa izquierda, 6-0 para Mombús Obradoiro. Sí, nivel de energía muy alto de Mombús Obradoiro, con dos canastras sin oposición. Esta tercera bandeja después de un contra un prácticamente también, todas pisando pintura. Y ahora Mijal Apornik, tras bote, media distancia, que responde primera canasta de Silvo San Pablo Burgos. Lo que decías de Brad Davison, son 15 puntos por partido, 3,7 rebotes, 2,7 asistencias. O xogador que máis tiros de campo gasta por encontro en Mombús Obradoiro con 12 e agora mesmo por riba do 50% nas triplas. Referente absoluto xa tamén o ano pasado en Alacante como un dos máximos anotadores da competición. Pois aí está con Sergi Quintela actuando de base neste caso. Olón para Brad Davison. Presiona San Pablo a triple que no entra, tuvo muchos problemas o Mombús Obradoiro no último partido en Cartagena, no chocó a triple, sino también con tiros libres y ahora hay falta personal. Protestaba o público, pero non a protestou Mikovic, parecía clara. Sí, co corpo, falabas das triplas en Cartaxena, desa derrota 73-68 fronte ao Lido Cartaxena, 9 de 32, casi lanzando mesmo de 3 que de 2, Obradoiro nese partido. É certo que agás o primeiro cuarto non tiveron unha das súas mellores tardes, moito desacerto, incluso con bastantes tiros liberados. Quizás máis alentable foron os libres, porque hai un final moi apretado. Tiraron moi poucos, 5 de 13, pero por debaixo do 50% de acerto. Strumbis, o letón de San Pablo Burgos, que anota os dos tiros libres desta quenda. Letón que, bueno, acho que coincidiu con Tomlay Maines, os dos letóns, na selección letona. Pues ahí tenemos a Sergi Quintela ahora. Sí, falta lonxe do balón de Cremo, una situación de diamante o rombo para buscar a salida para tiradores, en este caso de Davison, que quieren, yo creo, que seguir involucrando después do bo inicio que está a ter a nivel anotador. El lonxe do balón antes incluso de que pudiera salir tomando sin directos, Cremo agarra uno. Pues ahí está o balón Oliver. Stevich ahora ya con Sergi Quintela, Millán que quiere penetrar por la línea de fondo. Pisou.
Sí, pisó a línea de fondo, perda, atacaba lado contrario do bloqueo que lle poñía Estevich. Nunha parte do campo onde é máis difícil progresar, máis descarado a esquina, non lateral. E perda de Monbus Obradoiro. Monbus que presiona, presiona xa a saída do balón aí sobre Godinson, o islandés, dos xogadores importantes deste equipo fixo, polo menos na maioría de minutos nese posto de base. Intenta aí presionar Monbus Obradoiro, de momento 6-4 gaña o conxunto galego, 6 segundos de posesión. Oh, que bo pase. O pase interior de Gudmundsson. O empate de Fischer. Sin Gudmundsson, tremendamente destacado neste inicio de temporada. 14 puntos, 4 camasetas asistencias, pero tamén a destacar que desas asistencias son casi 11 puntos os que xera. En total, das súas mans, veñen salindo 29% dos puntos de San Pablo Burgos neste inicio de temporada. E agora boa tamén que boa. A ver esa tripla de Mikovic, tripla. Ben xogado. Un movimento de balón, Sergi interior e fora a tripla. Sí, ante defensa agresiva do bloqueo directo, triangulan para poder encontrar o rol profundo, o desbloqueo hacia aro de Estevich, e despois un pase máis ata a esquina contraria, onde liberado non perdoa Monbus Obradoiro. Fischer dentro. O lanzamento dentro tamén, sí, 9-8. Napornico, o esloveno, tamén con pasado ACB en Bilbao, que non empezou a temporada especialmente atinado, baixas porcentaxes, pero dende a media distancia, neste lado esquerdo da pista, leva dúas de dúas. Continúa Obradoiro, que prepara aí un tronco no posto de base, falta personal. Sí, de Fischer, agora defendendo a situación de bloqueo directo con Fischer máis afundido, nesa situación de flat ou de drop, que se chama moi por detrás da liña de bloqueo, castigando coa continuación curta e despois tocoulle o pulso, o cóbado a Estevich na finalización, irá a liña de tiros libres. Bueno, xa hai un xogador que sabe o que ascender, ainda que non ascendeu co Lleida, o chileno Nacho Varela, por este caso, por Sergi Quintela. Sí, agora con Quinteto, con esa figura de base puro, é certo que vai ter momentos Monbus Obradoiro, onde prácticamente calquera dos tres exteriores, sobre todo se tras rebote defensivo que captura algún deles, poden sair en transición ou iniciar o xogo en media pista. Segundo lanzamento agora para o veterano pivote serbio, tamén o converte, 11-8. Levamos 4 minutos deste primeiro cuarto. Gaña por 3 o Monbus Obradoiro a San Pablo Burgos. Ataca por medio do seu base islandés. Rápidos movimentos, defensa sempre un contra un do Obradoiro, balón exterior, hai tripla. Tripla tamén, que pedía tamén persoal, converteu todo. Sí, 7 puntos para él neste inicio de partido, buscando a situación en lado oposto, castigando o lado da axuda de Monbus Obradoiro nesa situación de bloqueo directo. Davison moi viciado, Millán desde a esquina, tripla tamén. Resposta inmediata. Cando Millán Jiménez está, ten o seu día, un xogador moi importante, ollo aí. E saca falta, Joe Cremo. Si, un xogador pegamento, capaz de tirar de tres, de penetrar, bo defensor, aproveitando e con creces, con moi bo rendemento, a ausencia de Álex Barrera, que lembremos que todavía non disputou partidos oficiais na primeira fe, por unha lesión muscular que leva casi un mes con ela afastado das pistas. O xogador que tivo unha lesión de ombreiro, Cremo, en Tizona, prácticamente perdeuse, bueno, prácticamente non. Sí, o tramo final da temporada. Temporada en outro equipo de Burgos. Sí, 12,7 puntos está a promediar neste inicio de temporada con San Pablo, con Silvo San Pablo. Ahí está el chileno, Nacho Varela, mete para Millán, saca, puede amagar, entra el chileno, otra vez exterior, Mikovic, fora, no, pegó uno aro, balón para Joe Cremo. Sí, no estaba mal construido tiro y buscando la gravedad de las dos salidas de indirectos, verticales, un por cada lado, y después intentando atacar ayuda lateral que proponía San Pablo Burgos, y ahora Fischer, dos esfuerzos para intentar levantar ese balón, gaña falta, falta sí. Pero abajo, dijeron que fue abajo. Muy potente este pivote, con pasaporte armenio, hay doble troco en este caso en Obradoiro, márchanse dos grandes por otros dos grandes, en este caso Stephens y Alex Galán, ¿no? de Leima. Cambiando un poco las parejas interiores, Gonzalo Rodríguez normalmente estaba a usar a Stephens y a Mikovic juntos,
agora creo que busca, eu creo que compensar un pouquiño máis a capacidade ofensiva, defensiva, con Galán e Estevis misturados cos dous homes que sí que teñen maior proxección a nivel ofensivo, con máis puntos, como son Stephen e o propio Mikovic. Oye, ese lanzamento desde 8 metros castigando John Gunson. Pasaba yendo non agresivo Nacho Varela esa situación de bloqueo directo, tamén pola distancia o mellora que estaba o internacional islandés, non dubidou. 14-17, primeira vantaxa de Silvio San Pablo Burgos. Acabado Mombus, Davison, tripla, dentro. Bueno, pues tamén responda o aleiro estadounidense que consigue empate a 4 minutos pro final deste primeiro cuarto. Ataca San Pablo Burgos. Está Nacho Varela e con o interior, falta sí, interior, tiña que facela. Con moita paciencia, Mika Lapornik non tivo a capacidade, non se atreveu a meter ese balón interior. Inmediatamente Joe Cremo ocupando poste alto para favorecer a triangulación e o ángulo que permitía meter ese pase dentro. E Nacho Varela tiña que agarrar pola cintura, pola cadeira, para evitar que pudiera recibir e xirarse sin xelo. De que nivel ofensivo nestes 6 minutos de primeiro parcial, 17-17, con moi bo xogo de ataque, boas decisións de ambos os dous conxuntos. Saca Cremo, entrou o veterán Dani Díaz. E 9 puntos, Mija Lapornik. Sí. Ten que estar máis agresivo, Tomeu Rigo, un chisco frío mellor nesta primeira rotación que está a dar. Millán Jiménez. Sí. Entrou Dani Díaz tamén, bueno, pouco que decir deste xogador veterano con moitísima experiencia. Sí, ano pasado en Euroliga con Baskonia firmou 3 temporadas no seu regreso a Silvio San Pablo Burgos. Está Brad Davison, busca interior, Stephen. Gana falta. Falta de persoal que lle saca, ademais, a Luke Fischer. Está moi agresivo e superando prácticamente nesas situacións de un contra un sobre man forte, sobre man dereita Davison, e despois Stephens movéndose por liña de fondo aproveitando ese balón dobrado. Non hai segunda rotación en a recuperación. Fischer vai xa moi tarde e gasta a falta, opción de 2-1 para o interior norteamericano. Sai tamén Goloman, o pivote húngaro. Bueno, 2-11 tamén. Si, outro es ACB, o Maxiar. Temporada no básquet Xirona. Tamén con pasado en Eurocup, el Iacabelis, lituano. E anotou o adicional Jake Stephens. Pois agora por diante está Obradoiro, pero tan só por un punto nun encontro que está igualadísimo. Tamén en faltas persoais. Os dous con 4 outra vez dentro, Stephens. Agora vai ser falta de Stephens, sí. Queren buscar a superioridade física de Joe Cremo sobre Tomeu Rigo en poste baixo, deronlles un contra un, que ademais non pudo suxeitar con ese movimento por liña de fondo do xogador estadounidense. Despois Stephens non ten bo timing no peche salto para gañar o rebote, cosa que aproveita o Maxar Goloman. O erro primeiro. Os enfrontase dous dos mellores equipos no rebote defensivo de toda a Leboouro. Silvio San Pablo Burgos o mellor, capturando 77,4% do rebote disponible no seu aro. E Mombus Obradoiro, o quinto mellor, capturando 73,9% do rebote disponible no seu aro. Veremos se ese rebote de ataque, algún deles, mostra certa febleza e pode ser unha chave do partido. Aí está, o chileno conducindo o xogo de Obradoiro. Nacho Varela movendo, esgotando tempo, 9 segundos pro Obradoiro. Balón exterior, Arrigo, presionado, ten que tirar Obradoiro. Aí está interior a Stephens, levanta, tocou a él. Pero non, rebote para San Pablo Burgos. Balón ahora interior, ese duelo interesante entre húngaro e norteamericano. Intenta o, e non, defendeu o para uno moi ben. Stephens moi grande. E agora podría ser antideportiva, os colexiados non semella que van manter falta regular porque está buscando un pouco o balón, é certo que vai de fronte o xogador de Mombus Obradoiro, ainda que o objetivo da falta claramente evitar a transición do equipo galego. E o que dicías do duelo entre Stephens e Goloman, con capacidade os dous ademais para abrir a pista co seu tiro. Bueno, prepárase outro troco tamén no Mombus. O letón Toms Leimanix, outro xogador con experiencia, este de Movistar.
Pode que sexa Brad Davison, porque si sí, está esperando o lanzamento do Aleiro de Michigan. Estamos a 2.5, o partido non pode estar máis igualado. 20 iguais. Mete o primeiro. 21-20 pro Obradoiro. Segundo lanzamento pro norteamericano. Lanza y converte. Y ahí está ese troco. 9 puntos para él. Los mismos que Mihály Pornik en Silvo San Pablo Burgos. Máximos anotadores de un contrato momento. Bueno, entra Leimanis, jugador que puede actuar, bueno, principalmente escolta, pero también en algún momento veremoslo en los postes de base, como vimos antes a Sergi Quintela. Nacho Varela diante de un Gudmundsson que ainda no descansó. Un hombre muy importante para San Pablo. Ahora sí, o argentino Corbalán que acaba de entrar. Sí, está a tener muchos problemas Tomeu Rigo en defensa. Están a buscar cada vez o hombre que tenga asignado o ex de Bilbao Basket. Ahora quedó enganchado en esa situación de indirecto para darle continuidad con man a man. Y después esas pernas, o tren inferior de Gonzalo Corbalán. Todo pasillo, no eixo do ataque para llegar a Toaro. Ahí está Rigo, lanzamiento, erra, Varela, no, un balón para San Pablo. No le gustó nada. No, porque a Gonzalo Palmeiro cambia ahí arriba. Está siendo objetivo de ataque. A situación de poste baixo de Joe Cremo antes. Ahora esta situación de indirectos que tampoco defende bien. Eso es lo que eleva a Tomeu Rigo banco. Y aparece en pista Didac Cuevas, o ex también de Tizona, con pasado en Zaragoza, donde llegó que temporada comenzado el año pasado. Sí. Pues ahí está Dida, le hemos un golpe voluntario Nacho Varela, continúa San Pablo Burgos, balón exterior, Dani Díaz amagaba acá triple, continúa botando, balón interior a Golomu, Dida, 4 segundos pro final, defensa boa de Obradoiro, ahora no. Si bien defendido, defensa. Buscaban un inicio de sistema, una situación semejante a que ganó antes Corbalán, y que ven corriendo a pista Monbus Obradoiro, cos grandes, con Alex Galán e Jake Stephen chegando primeiro. Obradoiro está custando moitísimo finalizar posesións en transición, e o 16º equipo da liga, só con 4,3 por partido. Dani Díaz, lanzamento liberado. As triplas liberadas a pesquedos, castigando axudas longas ou axudas laterais, sempre Dani Díaz, xogador que vai ser moi importante para o conxunto burgalés nesta temporada. Prepárase tamén Sergi Quintela no Obradoiro. Nacho Varela, 10 segundos. Ya lanzamento, tripla, no. O rebote para Stephens otra vez. No va a entrar, ni toca aro. Balón fuera. Sí, un Millán Jiménez que según una pretemporada en partidos de Copa España tuvo muy buen acerto en la línea de 3 en este inicio de liga, de temporada oficial. Apenas está en 18,2% de 2.675, gastando casi 4 triplas por encontro. Esta segunda, o mejor, un chisco de ansiedad mal ejecutada, mal decidida. Pues era ese rodeo, el jugador de San Pablo. Está Didac, ahora no va a ser en el lugar de islandés Stephens. Que sí, cambia bloqueo, cambia 3. Galán por dentro con... Sí, muy Rúgaro, bien a defensa de Monbus Obradoiro, porque cambian a 3. Suseitando después Galán o interior, que defendía en Orish Stephens para evitar un posible mismatch. E que pueda entrar ese balón poste alto, poste baixo. E después excelente anticipándose cuando buscaban circular o balón por la línea de 3 y ganar ese pase dentro de la pintura que no llegó nunca a existir por la actividad de Alex Galán. Pues entra Almazán, jugador que conocemos en Galicia, recuperado también de una lesión. Sí, llegó 2 o 3 partidos. Bueno, Zay Brad Davison, lógicamente, quedan 22 segundos pro final. Última posesión. Si no pasa nada, o normal sería que xogase en longa. Acaben para él. Además, hay bonus, cocal. La agresividad de que está a mozar Davison buscando a canastra también le puede dar oportunidad de ir o tiro libre. Pues ahí está el balón que controla Sergi Quintela. 15 segundos pro final. Aguanta el balón. O base escolta ex de Brogan, sigue votando, sale Alex Galán, también Stephens busca yo aclarado, saca o fora Alex Galán,
no entra. Stephens dentro, tampoco. Bueno, qué mago, ata dos oportunidades. La misma secuencia ofensiva. Qué cambio por diante de dirección de Sergi Quintela, con qué explosividad, que fue lo que le permitió en Decales Galán viño un poco a sus costas a deixarle ese balón, pero no pudo ni una bandeja, ni después, la segunda oportunidad de Stephens, darle un más dos a Obradoiro, 24-24, o final del primero parcial. Más igualdad no podemos tener. Un partido que está respondiendo a las expectativas entre, bueno, podemos decir dos galos de la categoría, pero la verdad es que esta temporada, quizás, ¿no?, comparada con otras, no sé si estás de acuerdo que es un dos años donde hay más equipos fuertes en esta primera nueva federación. Sí, hay fácilmente cinco o seis equipos que van a querer pelear o ascenso directo, entre ellos o Mombús Obradoiro, y el partido está a responder con ritmo, con intensidad, con muchísimo acierto a nivel ofensivo. Do que son dos dos favoritos nesta competición, que eu creo que vai medrando cada vez máis, aparecen orzamentos máis importantes, o feito tamén de que equipos como Silvio San Pablo Burgos, Movistar Estudiantes, non conseguiran o ascenso no primeiro, no segundo ano, tras baixar da CB, permitiu que ese grupo, que ese pano de equipos que buscan ascender aumente, agora que chegada de Mombús Obradoiro, Palencia, os ascensos e descensos denlle moita vida a esta primeira FEB, onde, como sempre, é moi difícil gañar fora da casa, e cada tropezo pois vai a ser deses que se miren con lupa, aínda que é unha temporada moi, moi longa. Por certo, xa que estamos no tempo morto, de momento, non sei se agardabas ese... Levamos, estamos na cuarta xornada, ese gran inicio, non só, que tamén, obviamente, polas tres victorias de Cobo Ourense, sino por como foron, coa autoridade que conseguiu esos triunfos. Sí, a verdad é que están nun inicio de competición fabuloso, o Club Ourense Baloncesto. Concordo bastante con algunas declaraciones de Moncho López recentes, que es cierto que el calendario pues puede desfavorecer, no ha ido de xogar contra equipos de potencial semejante, todavía no entraron en ese escalón siguiente de nivel, pero sí creo que además comienzan a ganar o partido, veremos después si puedo ver las estadísticas. Veremos después en Menorca, xogaba. Ben, vai empezar, empeza xa de feito este segundo cuarto, hay balón para Mombús Obradoiro, empate a 24. Compra Stephen, Sergi Quintela intentaba entrar, Davison que vuelves ahí. Falta no bloqueo. Falta de Stephen, sí, a segunda. Para él, consideramos colegiados que se estaba a mover o que sacó un chisquiño a cadeira para buscar Gonzalo contactar. Palmeiro, pero bueno. De momento mantiene un pista con estas dos faltas. También continúa Almazán. Y ahora Malaga, falta de Leimani, sí. Con antebrazo empurra Corbalán. Bueno, pues son dos faltas pro Obradoiro en menos de 20 segundos de este segundo cuarto. Ahí tenemos a... Falábamos, Alfonso, do acerto, do nivel que estábamos a 9 de 14 en tiros de campo Silvio San Pablo Burgos, 8 de 17 Mombús Obradoiro en el primero cuarto de partido. Hoy ahí Brad Davison con Dani Díaz. Sí, ayuda muy longa. Bueno, Atagua, no sé si valen igual, no es normal. Igual. Pablo Almazán. As triplas frontais Atagua, pero es cierto que Galán ayuda un chisquiño longo de todo ese espacio. Termina castigando el jugador andaluz, 24-27. Valen todas igual, así que pues nada. Vuelve a adiantarse San Pablo Burgos, eso, 24-27. A sacar Davison para Sergi Quintela, que actúa ahora como base. Ahí está Tom Leimanis. Vamos a ver cómo actúa. Ya salidas Stephen para tiradores. Sergi Quintela, balón interior al escalar. Más de Ida Cuevas. Sí. Balán, balón interior, Díaz. Ahora falta de Sergi Quintela. Da inyección de tiro a Dani Díez. Sí. Irao 460. Excelente antes la recuperación defensiva de Didac Cuevas. Para falta impedir. Clara y parece sí. Que estaba en. Sí, se veía que sí. Falta clara. Y aparte está haciendo gesto de querer dejar a bandeja a Dani Díez. A experiencia. También bueno, pues, de buscar finalizar. Segundos, tres faltas personales para Mombús Obradoiro, que vuelve sí, ahora a cambiar los interiores. Otra vez de xeito simultáneo, como sucedió no, sí. No primero cuarto. Aposta por manter as parellas, Gonzalo Rodríguez. Y también para proteger un chisco a Jake Stephens con esas dos faltas. Ya no inicio de este segundo parcial. Pues ahí están dos grandes jugadores de esta primera federación. Dani Díez, que anota... O primero libre, 24-28 para San Pablo Burgos, que conta con bueno, un buen número de aficionados aquí
pensar que presenta una muy buena entrada, a pesar de que odia en Santiago, y para llegar aquí, sabe Ben Edgar, complicado. Sí, muy tauga, sí, muy tauga. Cinco puntos, mayor ventaja hasta ahora de San Pablo. Podría haber falta y personal de Cuevas. Continúa Sergi Quintela, balón o interior. Lanzamiento típico, clásico de Sergi Quintela. Cinco, bloqueo y rebloqueo. La situación de repic, Goloman quedase afundido. Eso permite a Sergi Quintela atacarlo y cambiar la dirección para finalizar con Manforte. Se tiro en carrera, dos para él. El cambio del juego está Sergi Quintela con Dani Díaz no interior. Conseguió meterle, pedían ahí falta personal. Balón exterior, Almazán, otra vez al lanzamiento que se sale. Balón para. Va a ayudar a Silvo San Pablo Burgos. No cambia, de Ullo, sí, cambió de idea. Cambió de idea, colegiado de fondo. No sé si instancias igual de algún ayudante, sí, porque en lo principio decía que era para San Pablo. Sí. Pues está muy interesante este encuentro, está respondiendo un poco lo que aguardábamos. De momento, esos tres puntos de diferencia para San Pablo y esas tres faltas personales que tiene Mombús Obradoiro cuando ainda faltan 8 minutos y medio para el remate de este segundo cuarto. Es muy interesante un parellamiento defensivo, Almazán sobre Davidson para intentar desgastarlo en esa pelea constante de salidas de indirectos con que busca un norteamericano, que otra vez súper agresivo. Camino aro, en esta ocasión man izquierda, los colegiados interpretan que ese contacto no es falta por la verticalidad de que mantiene Almazán, y ahora Didac Cuevas castigando con su rapidez para el partido. Gonzalo Rodríguez, que está a protestar esa acción que vimos a comentar de Almazán. No sé, como ha dicho, a ver si vemos alguna repetición. Yo creo que puedo darle con la cadeira, con el cuerpo. Creo que está pidiendo. Es cierto que él tiene buena verticalidad. O único, como ven, comentas, que con el cuerpo pudiera empurrar ligeramente a Davidson, que es cierto. Digo, que lo comenta, era que se quejaba Davidson. Que termina un chisco desequilibrado acción. Podemos ver ahí a repetición. Yo creo que incluso a falta puede ser antes, cuando tenta pasar y volver a quedar por diante de su defendido Pablo Almazán, Cocoba, Dombreiro, ahí puede ser un contacto más sincero de pitar que o posterior, o sea, la finalización. Bueno, pues las protestas también, por esas, claro, tres faltas que tengo Mombús, por ninguna hasta ahora, de San Pablo Burgos. San Pablo Burgos, a que falo de Fuenlabrada, que venceu en Fuenlabrada, una de esas victorias importantes, un dos candidatos. Sí, además, lo que falábamos, un calendario complejo, complicado no inicio, tanto para Silvo San Pablo Burgos como para Mombús Obradoiro, con duelos sea na parte alta, y cosas que son muy importantes, además das victorias, 88-77 fronte a Palencia, 70-79 fronte a Fuenlabrada, son a verás bastante sólidos los que consiguió Silvo San Pablo Burgos de esos dos enfrentamientos directos, porque pueden ser capitais para determinar a orden final, ya no solo para el ascenso, sino para después a orden los playoffs. O playoff inicial antes de Final Four. Vimos lo a la temporada pasada, incluso en ACB, bueno, pocos puntos pueden decidir, con la igualdad de que presumimos que va a tener esta categoría, pues un punto arriba, un punto abajo puede ser decisivo. En líneas adiantadas de San Pablo Burgos, la posesión anterior para retrasar un chisquiño de que Mombús Obradoiro tenía menos segundos en media pista para desenvolver ese ataque. Está Leimanis, o bloqueo de Stevis, Pai para adentro, Letón, otra vez exterior, Sergi Quintela que puede entrar, Dani Díez. Cuatro rotaciones de Silvo San Pablo Burgos. Excelente a última de Pablo Albazán. Como excelente este pase. Sí. ¿Cómo está a correr Silvo San Pablo Burgos? Acción previo a tiempo muerto de Gonzalo Rodríguez. Canastra en transición de Didac Cuevas. Y ahora Pablo Almazán, casi como si de un tráiler se tratara, ocupando centro. Oye, porque este parcial, +7 Silvo San Pablo Burgos, máxima. Sí, máxima diferencia. El equipo burgalés. Ahora está Alemanis. Long. Balón que no rebote, coge Dani Díaz, otra vez Dida Cuevas. Sí, falta de Leimanis a segunda, de situación semejantes, de querer parar las transiciones en primeros segundos. Está ciertos problemas, no balance Mombús Obradoiro, que sobre todo después para poder incluso defender o home de balón. Duas faltas de Leimanis muy, muy semejantes.
Digo yo porque a cuarta de equipo, a partir de ahora... Le quedan 7 minutos ahí. Silbó San Pablo Burgos, podrá ir o tiro libre de sitio continuado. Pues a ver cómo condiciona esto un poquillo, que algo va a condicionar a defensa. Do Mombuso Obradoiro, ahí conduciendo Didac Cuevas, que a verdad sustituía a Gudmundsson y está replicando muy bien. O Islandes, Corbalán, balón o exterior. Intenta aguantar a posesión San Pablo Burgos. Otra vez Cuevas, Lesmanes diante de él. Balón interior para húngaro, ¿no? Boa defensa. Estivo Ben Estevich porque pintaba situación de man a man. Goloman en ese equipo para después ir o aro. Muy Ben Estevich, tanto no desplazamiento como después mantendo o su espacio defensivo con cuerpo, dificultando acción sin caer una falta. Los primeros minutos ahora para Emmanuel Wemby, sí, de norteamericano, congoleño también. Sí, con pasaporte congolés, pasado no Betis, por eso coñece Ben, o adestrador brasileiro, sí, bueno, de San Pablo Burgos. Trouxo él, así que debe ser lógicamente la rotando os 3-5 que tengo a su disposición. Un Wemby que está en menos de 10 minutos por partido, pero que quiere aportar esa intensidad, de capacidad de show por arriba do aro. Ven ahora man ahí, Didac Cuevas. Los jugadores quizás más pequeños da categoría, con 1,78 m. Pero también. Sí, quizás generoso, diría. Sí. Millán Jiménez. Ahí está. Cambiando el bloque directo. Wemby, balón interior o exterior. Davison, tripla. Sí, creo que equivoca decisión defensiva. Que balón ahora Obradoiro, una salida. Sí, Millán Jiménez. Millán Jiménez vuelve a empezar o ataque Obradoiro. Varela para un centro, Corbalán. Podría haber sido falta. Creo que se queixa a bancada. Millán Jiménez, balón para Didac Cuevas, interior, Wemby. Tripla ahora de Dani Díaz, no, pero consigue ahí un rebote, yo creo, bueno. Mucha intensidad en este momento, sí, de partido. Dani Díaz posteando ahí con Varela, a tripla ahora, no. Otro más, balón. Pero a pelea de Millán Jiménez. Sí, otra vez, ah, no. Qué magua. Bueno, una pena. Sí, quedara Nacho Varela, sí, o Nacho Arroyo emparellado con Dani Díaz después de la primera situación de rebote ofensivo. Desordenada a defensa de Mombuso Obradoiro, querían castigar ese mismatch. En la situación anterior, una tripla en la esquina de Davison, o sea, el punto número 12, a mala decisión de Joe Cremo, ayudando que a esquina ocupada, muy longa penetración, que además se ha tenido un ayuda de interior. Está Cuevas, balón exterior, Corbalán, argentino, tripla, no, a ver ese rebote. A Pelicia, hasta tres hombres por lo chan. Falta, semilla, creo que para Wemby. Para Wemby, sí, sí. Ahí está, sí. Bueno, ahí pasó de todo. Verdad. Bueno, la segunda en este caso para San Pablo Burgos, 29-33, sigue engañando equipo castelán leones. Sí, un partido de alta tensión, sí. Yo creo que ambos los dos conjuntos son conscientes, pese a estar no primeiro mes de liga, da importancia. E obviamente Mombuso Obradoiro, co récord 1-2, co que chega a este partido, pois que era outra sensación. Os falaba Gonzalo Rodríguez na previa, unha frase que me gustou moito a nivel personal, que querían cambiar, transformar a presión en enerxía e non en ansiedade. Pues veremos a medida que avanza o partido si consigue iso, porque a ansiedade a peor das compañas que pode ter aí un equipo. Davison para Nacho Varela, exterior, Millán Jiménez. Boa finta. Que finta ben, exterior, agora sea triple. Desde aí parece Mikovic infalible. Sí, dúas decisións defensivas malas de Silbó San Pablo Burgo a nivel de responsabilidade individual. Axuda esa longa que falábamos, que a esquina ocupada por Davison na tripla anterior de Joe Cremo. E agora esta, entrándolle unha finta a Millán Jiménez, que non é o mellor dos tiradores. Eso si era vantaxe, que despois é capaz de transferir a esquina oposta onde Mikovic anota outra tripla dende esa posición. Recupera Mombuso Obradoiro, obriga a Silbó San Pablo Burgos a pedir tempo morto. 32-33, lembremos que o parcial estaba a ser 2-9 con ese máis 7 que chegou a ter o equipo burgalés. Boa reacción dos de Gonzalo Rodríguez. Bueno, no San Pablo sigue siendo la Pórnico, máximo anotador. Todos los puntos en primero cuarto. Pero bueno, desapareceu. Después, en el caso de Obradoiro, pues Davison le va 12 puntos.
Hay quizá aquí más diferencia, ¿no? Porque menos Millán Jiménez, que tiene 5 puntos. Y ahora creo que Mikovic con esta tripla suma 6. No sé si la estadística oficial ya estaba actualizada. Sí, ainda no actualizó a estadística, pero sí veremos. Bueno, en cualquier caso, 32-33, sigue a igualdad. La diferencia, digamos, está ahora en las faltas personales, las 4 que tienen Monbus. A partir de ahora, todas las faltas que cometan serán tiros libres por las dudas que tienen San Pablo Burgos. Veremos si falla algún troco ahora. Bruno Saviani. Sí, un Saviani que... Metis. Que non agardou máis a parar o partido despois deste parcial 6-0 que ten aberto Monbus Obradoiro, desta reacción. Pois sen trocos, sen trocos. Os mesmos, tamén en Monbus Obradoiro. Pues estamos en el Ecuador de este segundo cuarto. Saca ahí Corbalán, interior Wemby. Sale rapidísimo. No va a dudar. Pero bueno, la presencia ahí de Stevich frenó uno un poco. Cuevas, Wemby no bloqueo exterior. Corbalán que perde, puede perder. Sí, mala comunicación en esa situación de man a man. Parecía que o quería fintar Wemby, no dar ya a Gonzalo Corbalán, ese hombre que ocupaba esquina. Apareció una man ahí, se perderon o balón en primera línea. Mala nova después de un tiempo muerto, esa perda para Silvo San Pablo Burgos. Millán que fació otra vez a Mago. Davison que va para adentro. Piden falta, pero no tienen así los colegiados. Krohn dentro. Canastrón, porque fue hombre que robó el balón. La crema ahora hay falta. Sí, tena por gastar Silvo San Pablo Burgos. Y lo que decíamos, as axudas un chisquiño longas, dependiendo do home que ocupa a esquina, pueden tener más o menos sentido. En esta ocasión no era Davison o que estaba ocupando esa esquina, volvió a arriscar un poquillo, yo creo, y ganó o robo frente precisamente o norteamericano. Tercera falta personal de San Pablo Burgos. Nacho Varela con balón, 4-16 para el final. Balón para Davison. Rotaciones interiores de Obradoiro. Sí, buscándose de tiradores. Otra vez el chileno que vuelve a abrir ahora para Millán Jiménez. La tripla que no toca. Ahora bien punteada por Wemby. Sí, llegó a salir. Salió contraataque otra vez. Dani 10, infalible. Pase sin mirar de Didac Cuevas. ¿Cómo está lanzándose el equipo, haciendo correr Didac Cuevas desde que entró una cancha? Otro mal balance, porque después de tiro desde la esquina, son un hombre protegiendo aro, no Monbus Obradoiro. Está aprovechando muy bien esas salidas de balón rápidas San Pablo. Ahora triple de Nacho, Arela tripla. Sí, mala comunicación, la rotación defensiva, cuando ese balón va a esquina, hasta dos hombres de San Pablo Burgos, es simplemente pase de vuelta, se ha dicho a Nacho Varela liberado en 45 grados. Cuevas ahora para Corbalán, controla, balón argentino, va a irse para adentro, defiende Millán, otra vez, tira Cuevas exterior a Corbalán, que va muy bien para adentro. Va, que perna esté en Corbalán. Sí, yo creo que frenóse por la presencia de Stevich, ahora hay falta. De Cuevas, sí. Que buscaba típica de Alberto Díaz en Unicaja, en esas transiciones de ocupar el o carril central para que un dos interiores contacte, poder sacarle una falta de ataque. Los colegiados interpretaron que estaba corrigiendo esa posición. Ahí lo vemos muy clara en la repetición, en movimiento corrigiendo, buscando él o cuerpo de Mikovic. En ataque, las pernas de Gonzalo Corbalán. Qué potencia, qué primero paso. De feito, Didac Cuevas reseitó la posibilidad de jugar o pick and roll para volver el balón, el que atacara un contra un. Erró en esa extensión con man derecha, pero físico probablemente de liga superior o de Gonzalo Corbalán. Falta un poco de regularidad en el tiro, en la toma de decisiones. Nuevamente troco no base, volvió a entrar con Munson. También entró Fischer, no pivote. También la Pornik. Poco mejor que ten, no hay triple ahora de Nacho Varela. Poco mejor San Pablo Burgos, de nuevo Corbalán aguantando y tendo ahora sin muchos minutos. Fischer que sai a recibir con la Pornik. Defendido, ven el balón exterior, Dani Díez. Excelente la decisión. Y el juego de Silvo San Pablo Burgos atacando a defensa agresiva, ainda que simplemente fue un flash, un show breve de Stevich. Dende a continuación, curta. Y después pase más a esquina
castigando lado de ayuda, donde último tiene que corregir y pisar un poco más pintura, fundirse, por si hay continuación profunda. E Dani Díez, como falamos antes, castigando ayudas, abierto a Pesquedos, muy, muy eficiente en esas triplas. Bueno, digamos que un lucho de jugador, ¿no? Para cualquier equipo, en este caso de Primera Federación, Dani Díez, ¿no? Por experiencia, por calidades. Sí, que lembremos que fai nada estaba indo coa selección absoluta española nas ventás FIBA. Exactamente. De feito, que este ano, para falar do potencial desta primeira fe, creo que son 24 ou 25 xogadores os que caen de ACB e non mayoritariamente nos descendidos, senón repartidos por outros conxuntos da categoría. Pois eso que fai fortísima esta categoría. Ben, máis necesitado Obradoiro, 35-40 para San Pablo. O inicio son importantes, decía o propio Gonzalo Palmeiro, que sabe, ¿no?, que os resultados importan. As dinámicas, sobre todo. Bueno, si vemos o que pasou con Lleida a temporada pasada, empezou creo que con 4 derrotas. Sí, o que pasa que despois creo que fixo 11 seguidos, claro, no tramo máis importante da temporada, tramo final de Liga Regular, Playoff e Final Four, pero é evidente que esa presión a que se refería o propio Gonzalo Rodríguez na ronda de prensa previo partido existe en Santiago. O equipo a nivel orzamentario e a nivel potencial está feito para ascender e todo o mundo quere ascender primeiro, porque a loita no Playoff esta temporada despois xogar todo nunha Final Four, que son dos partidos, evidentemente un risco moito maior. 2 minutos e medio, co balón Nacho Varela, non fixo trocos Obradoiro, Davison, o máximo anotador do conxunto santiagués. Si, cambiándolle os defensores a Davison, o terceiro que ten no partido. Pois aí está, hai falta personal clara. Sí. Porque nesa saída de indirectos quere recurtar Gudmundsson, aí o vemos, pasar o indirecto por riba. Pero ata o momento o corpo de Stevic non é atravesable. Non, porque foi moi clara. Falta clara, moi clara, sí. Irá o tiro libre o pivot serbio. E o que decíamos, ata 3 defensores, Gudmundsson, Pablo Almazán, Joe Cremo sobre Davison, porque esas saídas de indirectos é un dos 5 xogadores nesta primeira fer que máis posesións termina nese tipo de situacións. O cadro técnico staff de Silvó San Pablo Burgos teno perfectamente estudiado que é así e quere cambiarlle os defensores, poñerlle moita presión física e dificultar o máximo que se sinta cómodo o ex de Wisconsin no partido. Pois xoga San Pablo Burgos en ataque, balón exterior, Gudmundsson. Fischer no bloqueo tamén exterior. Balón agora tripla. Non hai tripla, pero si rebote en ataque. Outra vez, poderoso. Dani Díaz, non protexeron aí o lanzamento. Mija Lapornik, outra vez. 12 para él. A primeira prácticamente que ten na súa reentreno no partido despois do maravilloso primeiro cuarto que firmou a nivel anotador. Vai para dentro. Eses rebotes que salen un chisquiño longos. Problema de Mombuso Obradoiro neste segundo cuarto. Varela para Brad Davison, tripla que nin tocaron. Ben punteada de Lapornik, outra vez as saídas, nesta ocasión situacións de escalonados por liña de fondo para sair ben a esquina ou ben preto de 45 grados, ben defendido, ben punteado ese tiro de Davison. Non sei se necesita misturar un pouquiño máis as opcións en ataque Mombuso Obradoiro agora sendo un pouco predicible. Para Fischer vai interior, Fischer non. Van de pitar falta a Stevic, creo. Sí, mesma situación para querer atacar a defensa cando Stevic vai a liña do bloqueo, un pasiño por riba da liña de bloqueo. A partir desta continuación curta agora, dende lado feble, dende o lado onde había 2 xogadores do Obradoiro, vemos que nin Varela, nin Millán están pisando pintura, non van a corregir a situación de continuación. Bote o suelo, busca o aro, o norteamericano con pasaporte armenio e gana esa falta. Bueno, pues hoyo que puede coger a máxima diferencia en este caso San Pablo. Si otra llega... vez ese más 7. Ahora objetivo. Más 7, creo que a máxima, así que si converte sería un más 8. Sí, ese 26-33 fue a máxima de Silvó San Pablo Burgos. Vamos a ver qué falla ahora. Luke Fischer, lanzamiento. Que se segundo. Bueno, podéis mantener ese 7 puntos de diferencia. Estamos a un 10 para el final. Sergi Quintela con balón que entró en un lugar de Davison. Davison, sí.
este caso está Stifes también preparado. Balón para Varela, exterior para Millán Jiménez. Ahí ex de San Pablo Burgos, Sergi Quintela que amaga con lanzamiento. Exterior a Millán, interior ahora a Galán. ¡Qué boa! Sí. Muy bien, Obradoiro. Con moita paciencia, porque es cierto que se silbó a San Pablo Burgos, piso 20 segundos de muy boa defensa. Corresindo ven las rotaciones defensivas. Pero a paciencia tivo premio agora. La Pornic outra vez. Bueno, non pode meter todo, estaba moi ben punteado agora. Si, este era máis difícil. Pasou agresivo Sergi Quintela, situación de man a man por riba para dificultar o máximo ese tiro. E hai de calaxe no reloxo, Silvo San Pablo Burgos poderá tener a última posesión do segundo cuarto. Sergi Quintela vai para dentro. Dado polo propio La Pornic, Varela que tamén intenta entrada, exterior para Millán, lanzamento, tripla. Excelente Nacho Varela, na situación de bloqueo directo central, como racha o pick and roll por o medio, nese split, e a partir de aí xa obriga a unha axuda defensiva, o ir camiño aro, boa lectura, mandando balón á esquina desocupada. E Millán Jiménez agora sí liberado e con máis tempo para executar o lanzamento, máis opcións de atinar para ele. É unha acción que está facendo bastante Obradoiro, tanto con Mikovic, con Millán Jiménez, interior e abrindo este exterior onde, ou noutro, máis difícil con Brad Davidson que está máis viciado, pero neste caso con Mikovic e con Millán está dando resultados. Sí, e que ao final Mombús Obradoiro, no que vai de temporada, apenas está a ser eficiente nas súas finalizacións en poste baixo. É o 16º equipo da Liga en puntos por posesión nese tipo de accións, só 0,27, prácticamente a nada. E según o perfil de exteriores que ten, que poden ser agresivos, con bo primeiro paso, calquera deles podendo xogar bloqueo directo, ocupar as esquinas para castigar as axudas é algo fundamental. En certos momentos do partido están a facer realmente ben. Bueno, polo menos, pase o que pase en esta xogada, conseguiu que esa diferencia se reducira. Obradoiro. Sí, porque era 44, había era un risco. Era un risco, volvían a ter ese maiseta menos dun minuto para chegar o descanso e o parcial 5-0. Outra reacción máis de Mombús Obradoiro, que certo que neste segundo cuarto está a ter algunha dificultade máis para conter a Silvo San Pablo Burgos, tamén, sobre todo, por balance defensivo, por rebote ofensivo que sae longo e non domina, pero reaccionando a tempo para manter o partido nunha posesión. Veremos se é capaz de anotar o conxunto burgalés nestes 14 segundos, 8 décimas que restan. Sentouse Fischer, entra Golomán, o pivote húngaro, e a ver o que fai, vai sacar Gudmundsson. O pase islandés, ollo con La Pornic, ollo con Dani Díez, ollo con, bueno, pues incluso con Stumbris. Ahí está precisamente el letón recibiendo balón para Gudmundsson. Quedan 10 segundos ahora para el final. Gudmundsson islandés. De bloqueo. Continúa botando 5, 4, 3, 2, balón exterior. La Pornic, Pfizer. Buena defensa acabó, de Mombús Obradoiro. Acabóse esta primera, esa sí. Primera parte, segundo cuarto, de buena defensa. Sí, cafinta de bloqueo y después una saída para tiro de Dani Díez, no ven ejecutada. Obradoiro cambia directamente con esa finta de bloqueo. Tardan, yo creo que en leer esa situación Gudmundsson, porque podría haber atacado un contra un Estevic mucho antes. Y después, boa actividad de más cuando buscaban ese pase más de La Pornic para tocar ese balón y dar por pechado o partido en esta primera mitad. Bueno, pues así queda esta primera parte. Perde Obradoiro por 2 puntos tan solo, 42-44. Caña San Pablo Burgos. Volvemos. Bueno, pues va a ser La Pornic, que fue un dos pesadelos. Obradoiro, Loreno, los 2 primeros cuartos. 12 puntos también para él. 9, o igual que Matt Davison, lo primero parcial. Le poñerá o balón o equipo burgalés. Sergi Quintela. Está ahí también Stevic, tenemos a Mikovic, Brad Davison, Millán Jiménez, el quinteto titular, ahora vos. Actividad de más de Sergi Quintela. Continúa ahora John Gudmundsson, no puesto de base, Malia, boa, los 2 minutos, ¿no? Que tivo Dida Cuevas. Sí, Chávez, esa capacidad de correr que tivo Silvo San Pablo Burgos en esos momentos de partido. Ahí tenemos a Corbalán, o argentino, también. Ollo, poderoso. Esgotó un bote en ese mismo match, sí, pero que no es jugar interior.
Colomán, ahí está húngaro, no, Oferro, por rebote de Millán, balón ahora para Prata. Sí, es emparellamiento grande, pequeño, después do cambio defensivo de Mbusso Obradoiro, esgotar bote Corbalán, tuvo que triangular para buscar balón interior, pero no pudo omaxear, superar. En esa parte del campo, Mbusso Obradoiro. Sergi Quintela, que puede entrar, tendiante precisamente a Golumen. Una torre, intentó una falta, sacó ya falta. Sí, o no pararse, que Sergi Quintela. Penetrar, no atopar nada. Y después algo que, por ejemplo, fai muy bien Dennis Schroeder, que si dar sobre a sí mismo, cuando hay un momento de relajación en la defensa, porque se mella que tú vas como manejador, voltar a cara fora para ir agresivo aro. Gañó esa falta por actividades lucenses. Sí. Ahí está, Sergi Quintela, lanzamiento, punto para Sergi Quintela. Colocas a uno, Mbusso Obradoiro. Otra vez lanzamiento, puede empatar y empata a Mbusso Obradoiro. 44-44 no marcador. Gudmundsson con balón, delante de él, Quintela que ejerce ahora otra vez de base, ahí está islandés, balón fuera, atención otra vez. ¿Cómo está Mija Lapornik? Tripla de Mija Lapornik. Lembremos que estaba en un 33% de acerto en lo que va de temporada, Oxe muy por arriba de ese acerto, aproveitando fantásticamente bien ese indirecto casi a modo de semicego, a modo de flair, para salir liberado. Sergio Mikovic, sin espacio. Falta, rebote, ahí podía haber falta también. Sí, yo creo que Mikovic busca a penetración no lado donde está ocupado Stevic, amontona a sus jugadores ahí, eso dificulta mucho la finalización, que tampoco puede Stevic en la segunda oportunidad. Lapornik, balón, este hombre que está, vamos, haciendo casi lo que quiere. Ahora casi perdo, balón a Pablo Burgos. Gudmundsson, atención, queda un segundo, ten que lanzar. Tapón de Stevic. Tapón, bueno, buena defensa de Obradoiro. Sí, mucha actividad. Otra vez de mans para que los pasadores no estén cómodos, ni puedan decidir sin selo, ni puedan mover a pelota, hacerla circular. Y después, excelente Stevic. Llegando a puntear y a taponar ese último lanzamiento. Ataca Obradoiro. Tres por baixo. Para adentro. Ahora sí. Falta clara. Y hoyo. Antideportiva. A posible, antideportiva por contacto excesivo. Porque baixa o brazo de todo de Mikovic. De momentos colegiados. Mantenga en falta aquí, bueno, normal. Vamos a ver a repetición. A entrada. Bueno, desentendeuse. Yo creo que por contacto excesivo, por baixar o brazo, podría ser falta antideportiva, sí. Creo que lo que está. O balón no lo buscó. Creo que está a comentarlo precisamente Oliver Stevic con un dos colegiados, ese contacto excesivo. No me interpretaron así. Quenda de dos tiros libres para Mikovic. Anota primero. Bueno, aquí no hay esta replay. No tenemos esa ferramenta que se tiene en la CB. Nuevo lanzamiento pro escolta Sergio Mikovic dentro a un punto, coloca ese Obradoiro. Falamos antes de acerto de Mija Lapornik, no tiro de 3, lleva 3 de 6, no que vaya de partido, 50% para él. Gudmundsson con balón, Golomán, está pasar que puede perder otra vez, está siendo muy agresivo y Obradoiro, Lapornik fuera. Corbalán que 5 segundos. Otra vez esgotando a posesión. Balón fuera, lanzamiento. El rebote que. Qué magua, porque fueran. Había poderío de Golomán ahí. Fueran 22 segundos excelentes de defensa de Mbusso Obradoiro, con un nivel físico muy alto. Responsabilidad de los emparellamientos individuales. Trabajo otra vez de más para dificultar pases. Magua peche de rebote. Bratevis defendido por Corbalán, para atrás, bola lanzamiento, pero toca a Noferro. Falta de Sergi Quintela, que buscaba si baixaba o balón Golomán, pero esos detalles que muchas veces protegerlo inmediatamente, cierto que no lo puede capturar o masear arriba, teno prácticamente en la altura de su cadeira, ahí iba actividad de mans de Sergi Quintela, tentando robar, pero inmediatamente protege uno, coscóbados, para no arriscar esa pelota. Pues a balón en juego a 7 minutos, al final de este tercero cuarto. Estaba Stumbris, otra vez Gudmundsson.
O islandés Sergi Quintela, que intentó puntear, lanzamento, llegó a canastra. Canastrón de Gudmundsson. También pide falta. Absorbiendo contacto. Y vemos cómo mete Ombreiro no peito de Stevic para ser... ter ese mínimo espazo e poder sacar o tiro, porque non o fai que a súa camán esquerda, como mellor tería un pouco máis de facilidade, senón virando o seu corpo, rectificando. Canastrón do internacional islandés. 5 puntos por enriba agora San Pablo Burgos. Falta de Gonzalo Corbalán, sí. Buscaban outra situación que agora se chama moito zoom, que é indirecto máis man a man. Quería ser agresivo Corbalán nesa defensa, perseguindo a Davidson, pasando por riba ese primeiro indirecto que cometeu a falta. Outro defensor máis para o norteamericano de Mombuso Obradoiro, rotando moitísimo Sabillán esa situación. Davidson dentro, canasta, moi boa Mikovic. Sí, bloqueo directo moi arriba, moita pista para poder atacar agresivo sobre man dereita, man forte Davidson. Non está ben a defensa de Silvo San Pablo Burgos, dobra balón, canastra. Gudmundsson, islandés, con Sergi Quintela, balón ahora exterior, busco interior, Goloman, amaga, que ven, está defensa, ¡oh! Bueno, desde aquí parecía, pero bueno, sí, estaba mejor situada colegiada, eso desde luego. Son las situaciones que están no límite probablemente, o desplazamiento, la defensa de Stevic es fantástico porque impide a Goloman finalizar na súa primeira aproximación, despois é capaz de volver a estar na vertical do tiro, aí temos a repetición e a dúbida está nese contacto coa man que pode estar. Esas situacións 50-50, sí, eu creo que... Pode pitarse, se non... Creo que pode ser falta, sí. Pode ser falta, sí. Entrou Stephens, precisamente no lugar de... Sí, porque é a terceira falta de Oliver Stevic. Stephens que ten dúas tamén. Sí, un Stephens que prácticamente pasou desapercibido nesa primeira metade. Precisamente por... Un tiro libre anotado, nada máis. 4, está Obradoiro. Sergi Quintela que vai cara dentro. Stephens que pode lanzar, lanza, tripla. Ahí está, tripla. Defense que ten moi boa má desde 6.75. Con seus defectos, pero que as súas virtudes, quedándose aberto tras penetración dun exterior, que atopa Sergi Quintela, e ademais como saco o balón de tan arriba, na súa mecánica de tiro ser tan grande, moi difícil de puntear esas triplas frontais, son as que se sinte máis cómodo buscando e gastando. 2 minutos de Sergi Quintela neste terceiro cuarto. Moi agresivo, moi incisivo. Tanto ataque en defensa tamén. Dividir e pasar para topar tiros abertos. Esa falta que lle sacou a Goloman, agora esta asistencia. E ollo, Mihala Pornik, outra máis. Cuarta triple en 7 intentos do esloveno. Esloveno, como está? Resposta inmediata de Stephens. Pues nada, volve a colocarse aí. 4 puntos por mil. 18 puntos, xa, para Mihala Pornik. Xogador clave agora, e agora falta personal. De Gudmundsson. Gudmundsson, sí. Terceira para él, está preparado Didac Cuevas, Alfonso. Bueno, importante esta falta, ainda que... A verdade é que Didac Cuevas sustituíno moi ben, tivo moi bons minutos no primeiro tempo. Está Brad Davidson, pudo haber falta, pode perder, balón interior. Sí, saiu totalmente desequilibrado de esa situación, con Goleman indo outra vez agresivo. É certo que máis que o contacto creo que é o mal manexo, porque xa se lle vai moi longo hacia a liña lateral, non pode rectificálo, tampouco ten espazo, e dai esa perda. 5.5, 51-55 para San Pablo. Aí está precisamente Cuevas presionando a Chovarela, o base de San Pablo, Burgos. Pornik, ollo con ese home que hai que agarrarlo se quere ter opción sobre Obradoiro. Stephens con máis baixo, máis alto con máis baixo. Falta vai ser de Varela, que está emparellado con Goloman. É certo que leva o golpe, pero ten agarrado cas dúas mans. Non sei se despois teremos ver a opción repetida. Ten agarrado cas dúas mans o Masiar. É falta previa que despois sí que exista o contacto co Cóbalo. Nese tiro de cámara é perfecto. Aí teno agarrado, tira por ele hacia atrás. É certo que despois impacta o Cóbalo do Masiar. Non sei se intencionado ou non, hai impacto, pero efectivamente antes o defensa chileno está agarrando, pero bueno,
protesta o multiusos también o propio base. Sí, tercera falta de equipo. 4-10 xa silbó San Pablo Burgos. Bonus para Bombus Obradoiro, por lo tanto, una más quedará lleno con Xunto Galego. Bueno, tensión, ¿eh? Eso sí, moita alto voltaje en este partido. Defensa de cambios con sacador ahora. Está Mijala Pornik, para Cuevas. Sitúa Cuevas a Pornik. Interior, Goloman, Baixé, balón, Canastrón. Madre mía, qué canasta. Muy buena lectura, cambian con sacador, la situación de línea de fondo, queda Mikovic, no quieren xogar ese mismatch, buscan bloqueo directo, vuelve a cambiar Bombus Obradoiro y ahí con Stephens, todos abiertos para darle espacio, excelente Didac Cuevas. Davison para Stephens, a presión de Goloman. ¡Qué pase! ¡Qué pase! Asistencia de Stephens. Excelente pase, finta ir o man a man Davison para inmediatamente cortar hacia aro. Y a lectura de Stephens y a calidad de para meter o pase que no era nada sin celo. Y ahora ven. Consigue robar o balón. Stephens, falta. Y a xogada, Alfonso. Actividad además do interior de Stephens, que acumula un par de secuencias muy positivas para él a nivel individual y para su equipo. Y después los dos interiores indo no contraataque. Dos pases, Stephens que gaña falta. Pues serán dos lanzamientos ahora para Stephens, que seguramente gozará de más minutos debido a esas tres faltas de Oliver Stevich. Son dos lanzamientos pro norteamericano. Sí, un Jake Stephens. Marcha Mikovic y entra ahora Alex Galán. Y quizás hay dos ecuaciones que despreciar o mejor con él, si es o equipo capaz de sacarle proveito en situaciones más preto do aro, es una de las incógnitas a despechar. De momento no está siendo así. Y después, cómo intentar protegerlo o facilitarle la vida a nivel defensivo, porque él, con sus desplazamientos, a la lentitud que ten, gusta tanto situaciones de cambio defensivo como de ser agresivo no pick and roll. Porque después en ataque, es cierto que vaya a producir muy sincero por la calidad que tengo con su tiro. Pues anotó los dos. Así que Bombus colócase a dos puntos de San Pablo. De efecto leva 8 puntos ya. Maneja Cuevas con Stephens diante. Otra vez cambio defensivo. Ahora quieren atacar ese emparellamiento. Dentro interior. Sí. Dos veces que cada defensa de bloqueo directo central cambian. Quieren trabajar a partir de balón interior a anterior. Los cambios de endosacador coexterior están sacando mucha productividad de esas normas defensivas de cambios que Tater Bombus Obradoiro ahora no partido. Ahora loita interior de Alex Alán y Dani 10. Bo pase. Stephens, Dani 10. Bo pase, bo ayuda de Dani 10 porque retrasa finalización de Stephens con ese contacto. Ahí tiene que ser más duro, más agresivo. Y después permite ya Goloman llegar a tapón. Y Dani 10. Otra tripla más tripla para él. También, sí. 14 puntos. Esta en transición. Casi sin erros, de endalonga distancia, o xogador formado en la cantera do Real Madrid, nova máxima para Silvó San Pablo Burgos, 5-5, 6-2, 7 puntos, más 7, otra vez. Otra vez, repite máxima. Pues Dani 10, Mijala Pornik, son xogadores clave, la verdad. Sí, creo que le van a mitad de dos puntos de su equipo, entramos los dos xogadores, 14-18, son 32, se no me fallan las contas. Un moitísimo acerto en la línea de tres, estamos a ver las repeticiones algunas de esas triplas. Y después, o que falamos las incógnitas de Jake Stephens, preto do aro, él tiene que ser más agresivo en esa continuación que Brad Davison es capaz de atoparlo en un pase muy complicado de hacer y de ejecutar. O mínimo contacto que llegó de rotación defensiva de 10 impidió levantar o balón, retrasó la finalización. Ahí tiene que ser muy duro desde el primer momento. Pues vemos esas repeticiones. Parece que en los juegos interiores algo más poderoso está siendo más poderoso. O San Pablo Burgos tiene que cerrarnos efectivamente de esos lanzamientos exteriores de tres, de esos dos sogadorazos que están a ser determinantes, incluso con vemos alguna acción como lo propio Didac Cuevas, que está sustituyendo a Islandés en un puesto de base de maravilla. Sí, excelente minutos, da Peña. Sobre todo creo que están a hacer una cosa muy bien, que son las lecturas. La defensa de cambios de Bombus Obradoiro. Están teniendo paciencia para elegir cómo quieren atacar
defensa de cambios, triangulando para buscar un balón interior o buscando todavía un emparejamiento más favorable, como ese precisamente que vemos la repetición de Cuevas con Stephens dende fora para ir ao aro. Entrou Nacho Varela, entrou tamén Tomeu Rigo no Obradoiro. Falta de Dani Díez. Sí, Dani Díez. Sí, na situación de poste baixo que buscaban con ese bloqueo diagonal. Quere ser tan duro, tan agresivo, impedir que poda chegar con vantaxe Alejandro Galán esa parte do campo, que empurra, pasa por riba de Davison. Lembremos que estaban en bonus. Están en bonus, sí. Tiros libres para ex Alacante, tamén con pasado na primeira división en Lituania, Brad Davison. 14 puntos o norteamericano. Ahora todos los puntos, a verdade, importantes a 3 minutos pro final deste terceiro cuarto. Anota Davison, se alcanza os 15 puntos. Está seguido por 10 de Mikovic, no, no Obradoiro. Seguinte, dentro tamén 6 puntos. E agora outra vez trocos, aí Davison entra Sergi Quintela. Sí, importante esta quenda de tiros libres para rachar o parcial de Silvó San Pablo Burgos, para anotar tras tempo morto solicitado. Ahí está Cuevas, Nacho Varela diante. Entró Cremo, oigo lanzamiento. Sí, estragó esa tripla totalmente, sí, abierta. Sí, ahí pudo haber falta de Sergi Quintela, que entra, que buena entrada. No. Muy difícil la finalización, lo que va a ser falta de Alex Galán. Alex Galán no rebota. Atacando rebote ofensivo. Decía que a triple totalmente liberada de Didac Cuevas, porque son una situación que se echaba de horse, de cornos, pero en vez de hacerlo con dos interiores, en dos postes altos, la prolongación de tiro libre, está un pequeño que Cremo deciden no cambiar entre pequeños. Hay mala comunicación, eso permite todo ese espacio. Menos mal que no la castigó. Y después, o empurrón, cuando ataca ese rebote ofensivo de Alex Galán. Falta sobre Dani Díez de Obradoiro, que también entra en bonus. A 2.49 pro final. Y da Cuevas con balón subiendo ante la defensa de Nacho Varela. Repiten el mismo sistema. Ahora sí cambiaron. Balón interior. Le van a buscar o emparellamento. Joe Cremo con Nacho Varela posteando. Joe Cremo. Falta en ataque, Cocóbado. Muy clara, sí. Muy clara. Repetían o mesmo sistema. Agora os homens de Mombús Obradoiro cambian. É certo que un chisquiño tarde volvían a ter un problema de comunicación. E quere xogar Silvó San Pablo Burgos o poste baixo con Cremo, como fixera na primeira metade nun par de situacións. E aí Cocóbado, imolo ver, falta moi clara. Aguantou ese poste moi ben. Sí. Nacho Varela. Bueno, sentan a Pornik. Eu creo que para darlle un descansiño de cara ao último... Último cuarto, entra Pablo Almazán. Creo que sae a 9 puntos por cada cuarto impar, lo que va de partido Mija Lapornik. 9 no primero, 9 no tercero. Lembremos 4 triplas anotadas para o esloveno. Alex Galán con balón. Nacho Varela también, que conduce. Stephens, que falló bloqueo. Balón pro norteamericano. Otra vez Nacho Varela. Ya te del está Fischer por encararlo. Balón exterior a Alex Galán. Va interior Nacho Galán, muy forzado. El rebotazo de Dani Díez. Loita, flecha de posesión, favorece a Mombús Obradoiro. Un Dani Díez que está por arriba de 7 rebotes por partido en el que va de liga. Falando en esta situación, pick and pop, continuación aberta con Stephens. Cambia automáticamente Silvó San Pablo Burgos. Si algo que le está a costar a Mombús Obradoiro en este inicio de temporada es atacar esas situaciones. Fronte a Movistar Estudiantes buscaron una y otra vez atacarlas dentro exterior, sin mucho éxito. Fronte a Cartagena prácticamente no pudieron meter balones interior. Y ahora Tomeu Rigo, que después de una primera rotación mala, sobre todo a nivel defensivo, ahora en esa situación, jugada especial de fondo, saliendo de indirecto, anota tripla, reacción otra vez de Mombús Obradoiro con ese menos 7. Dos puntos a Baixo Obradoiro, Dani Díaz. ¿Cómo está Dani Díez de la línea de 3? Entren en la porni. De Zasete. El Baracho Varela adentro. Y ahora mala comunicación. Lo equipo burgalés atrás. Nacho Varela adentro. ¿Cómo está el partido? 6-2, 6-5 para Burgos. Minuto y medio pro final de este tercero cuarto. Dentro otra vez o más baixo. Rebote. Van a por todas. La verdad está o partido muy intenso. Varela. Balón otra vez para Tomeu Rigo. Poder. Ahí está Sergi Quintela exterior. Puede haber otra vez tripla. Dentro. Otra vez
Tomeu Rino e tempo morto. Agora o Momoso Obradoiro empata o partido con dúas accións do convidado que non se agardaba, quizás, non? Más dele. Sí, sobre todo por unha primeira rotación a que non estivo en partido en ningún momento. A bancada do Sar que comeza a apretar máis despois de a terceira reacción do seu equipo vindose menos 7 no electrónico. Saca o mellor de Mombús Obrador esas situacións de medio risco cas que quere ameazar Silvó San Pablo Burgos a hora de rachar o partido. Esta última tripla, asignacións complicadas ou malas na transición defensiva de Silvó San Pablo Burgos, e despois Sergi Quintel outra vez agresivo atacando a Fischer, balón á esquina, un pase máis colapsando, pintura Silvó San Pablo Burgos liberado. Tomeu Rigo, dúas de dúas para él neste terceiro cuarto, capital nesta última reacción. Bueno, pues a ver si esta definitiva, digamos, reacción, ¿no?, do Obradoiro de remontar 7 puntos, porque está pasando algo tamén importante a favor do Burgos. A triples de Obradoiro, a boas acción, aparece ou Dani Díez ou Laporni, co algún xogador respondendo con triplas e frenando esa reacción do Obradoiro. E que está a ser un partido de moitísimo acerto. 9 de 18 nas triplas, Mombús Obradoiro, 9 de 19 das triplas, Silvó San Pablo Burgos, moitísima intensidade. Semilla estar moi preto case nun partido de play-off. E lembremos, xornada 4 desta primeira FEB. O que sí estamos gozando cun partidazo de primeira federación con baloncesto de moitísima calidade. Aí está San Pablo con Joe Cremo poniendo balón para Dida Cuevas, que parece que vai aguantar ao final deste terceiro cuarto. Cuevas, 7 triplas das 9 de Silvó San Pablo Burgos entre Dani Díez e Mija Laporni. Está Dani Díez, outra vez Dida Cuevas, buscan todos a Dani Díez. Lanzamento longísimo, madre mía, que triplazos está metendo San Pablo Burgos. Casi 7 metros e medio para Joe Cremo. É certo que un chisquiño relaxado a defensa, o seu par en Mombús Obradoiro, quizá pola distancia precisamente dese tiro. Décima canastra de 3 puntos para Silvó San Pablo Burgos no partido. Outra vez 3 abaixo Mombús, tripla e non. A terceira non pudo caer do lado de Tomeu Rigo. Saendo nese bloqueo hacia esquina, rizando sobre o mesmo Sergi Quintela, outra vez agresivo. Zona intermedia, pintura para sacar o balón, obligando a colapsar a defensa de Silvó San Pablo Burgos. E o que decías, última. Última posesión, 9 segundos pro final. Aí está Cuevas con Alcalán, entrou ben Sergi Quintela, Almazán que pode anotar, non. Ainda lle queda algo de tempo Sergi Quintela, non. Bueno, como mal menor, esa boa defensa outra vez tamén de Obradoiro, 6-5-6-8 que falábamos. Reacción de Obradoiro, antes era Dani Díaz, Laporni, que agora aparece Joe Cremo tamén. Contra tripla. O final, a profundidade e a calidade do plantel de Silvó San Pablo Burgos. Falábamos de 6 homes con experiencia na CB. Gudmundsson, que ten experiencia en primeira alemana e primeira italiana. Gonzalo Corbalán, que ten experiencia xa ca selección absoluta argentina. Bueno, é o que ten un equipo destas características, que un día vai ser un xogador, na xornada seguinte aparecerá outro distinto. É unha secuencia moi semellante para pechar este terceiro cuarto con respecto ao segundo. Sae de menos 7 tras tempo morto Mombús Obradoiro, reacción e finaliza o cuarto ca diferenza unha súa posesión, do menos 2 ao descanso, agora é un menos 3 en partido, pero ben é certo que a Mombús Obradoiro está lle custando dominar o que está a pasar na pista en tramos máis longos de partido. Se faláramos de ciclismo, poderíamos utilizar o termo de facela goma, non? O que se escapa, remonta, checas a él, volven a atacar. É certo, ata ver que pasa o final, no sprint. É certo que o nivel físico que está tamén a ter o partido, algunha rotación extra que pode ter Silvó San Pablo Burgos, como esa de Wemby unos minutos no 5 a maiores, como un exterior máis que pode rotar, porque lembremos que o plantel de Mombús Obradoiro son 10 profesionais neste intre disponibles, ata que se recupere Álvaro Muñoz, que está da lesión que se ativo no tramo medio final da temporada anterior, e despois dous xogadores da canteira. Sí, porque de momento, bueno, salvo algúns... Sí, xogou un partido... Sí, aquí na casa, cando xa tiña o Obradoiro partido encarrilado. Pero non está a contar demasiado, tamén é certo que ao final
la exigencia de subir con partidos tan importantes con rivais directos no inicio de temporada, o mellor é máis compreso atopar o momento no que poden dar unha rotación pues, do nivel que está a exixir, por exemplo, o partido que estamos a ver hoxe. Pues vamos a ver. Agora sí que vamos, no entendo que definitivo, porque non imos desbotar que isto se prolongue algo máis coa igualdade que está a ter. Continúa de momento Dida Cuevas manexando o balón no posto de base para San Pablo. Dani Díez, Mazán amaga con Alex Galán. Dani Díez posteando con Nacho Varela y ten vantaxe. Dida que saca otra vez. Cron ahora más punteado lanzamiento de feito. Sí, creo que tenía que te lo gastado Almazán antes de dar un pase más. Veremos si es circunstancial, pero se me llama que quiere defender con un exterior Mombuso Obradoiro a Dani Díez. Veremos si es solo para esta primera posesión o aparece más no cuarto. Nacho Varela, Sergi Quintela, otra vez Nacho Varela, lanza... No, Dani Díez. Otro rebote más, que además de anotar, está a hacer un fantástico rebote a nivel defensivo. Sí, está Tomeu Rigo con Dani Díez. Balón para adentro. Y Almazán que gasta falta sobre Joe Cremo. Sí. Alex Galán, falta personal pro... Pivote extremeño. Veremos, veremos si esa veremos si esa decisión defensiva de querer ajustar cun pequeno sobre Dani Díez eso cando Almazán está en pista, porque é certo que a non ser un tirador pode arriscar máis e facer axudas máis longas co interior, neste caso Galán. Cuevas pide Dani Díaz, ven anticipación, estivo Tomeu Rigo, intenta sacarlo contra golpe, obra. Falta de Almazán, que a cadeira, sí. De momento buscaban castigar con 10 na pintura. Anticipou ben a defensa Mombuso Obradoiro. Interesante esta situación. E o que digo, veremos se é só no momento en que coincidan 10 con Almazán na cancha. Vai sacar Obradoiro, primeira falta para San Pablo Burgos neste derradeiro cuarto. Tomeu Rigo, Sergi Quintela, Stephens que bloquea, Sergi Quintela con Dani Díez, balón ao interior, saca Alex Galán, erró un pase, sí, bueno, queda o balón para Obradoiro. Ademais, Sergi Quintela saca ese pase casi de milagre, porque cando está a penetrar por línea de fondo, ten que haber un home ocupando a esquina oposta, abrirlle esa línea de pase que é a máis sinxela, máis natural nesa parte do campo, según vai penetrando, ten prácticamente que sacar na vertical do aro a línea de tres, a piques de perder o balón. E agora, unha tripla moi forzada. O traballo de Alex Galán. Petróleo, sí. Cacadeira Dani Díez. Non tiña posición ben gañada. Precipitouse, quizáis, un pouco Brad Davison. Quedaban dous segundos. Quedaba pouco tempo. Dous segundos no rolo de posesión. Bueno, pues sacou efectivamente Petróleo aí. Alex Galán colocouse ben, sacou esa falta. Vemos si hoy logra colocarse a dous. Obradoiro lanza... Non. Erro primeiro. O pivote extremeño con experiencia nesta categoría ascendeu, logrou ascenso, máis ben con Leima Coruña pasada temporada. Agora si o segundo. Si, un Mombuso Obradoiro que é o segundo equipo da categoría cunha porcentaxe de canastras asistidas maior, tamén polas características, dividir e pasar en moitas situacións. Aí está Cremo, lanzamento canastra, mantén a norma defensiva con Dani Díez defendido por Tomeu Rigo, non buscaron a situación de balón interior, pero sí castigou dende a media distancia Cremo. Sergi Quintela pide ya Stephens, pide ahora un poco de calma o pase escolta Lugués. Alex Galán pide ya también Stephens dentro, Sergi Quintela. Claro, mala comunicación, no, porque creo que queren xogar o sistema polo lado de Brad Davison, que é o que lle está a comentar Sergi Quintela. E Alex Galán interpreta que é unha situación de indirecto máis man a man, e o pase xa iba para Alex Galán para xogar o man a man directamente, sen un indirecto previo. Mala comunicación, perda. O cambio, agora está Gudmundsson, empeza a sacar os mellores homens para San Pablo. Emparellamento natural, agora sin Almazán en pista. Dani Díez defendido polo 4 de Mombuso Obradoiro. A Pornik tamén en cancha, Dani Díez que falla. Tomeu Rigo.
ver si Obra consigue sacar algún contragolpe. Alex Galán pide ya dentro Stephens. Brad Davison, prepárase también Stevich para salir, también Millán Jiménez. Sí, bloqueo muy arriba, muy longe va a ser para intentar atacar Davison, pero Ben Fischer fechando esa puerta. Tres segundos pro final, lanzamiento también forzado. Ando punteado. Stephens. Y otra vez Ben Alonga Fischer, ahora, Loita, que ven peleando ese rebote ofensivo desde la línea de tres, porque quedar a cocambio no bloqueo directo, emparellado con Davison, actividades, gaña a Loita, es cierto que a Frecha vuelve a favorecer a Mombus Obradoiro. De ese esfuerzo, que el esfuerzo balón extra, que estaba pisando fuera de campo. Sí. Se cambian a Parella otra vez. Sí. Teno claro, parece Gonzalo, ¿no? Prácticamente Gonzalo nunca Palmeiro incidieron otras parellas, no, que no sean Mikovic, Stevich. Yo creo que fue todo Stephens, todo así, Alex Galán. Sergi Quintela. Va para adentro, quedó un sella y un poco malo bote, no llega balón para San Pablo. Corresió muy bien Fischer, cambiaron en esa situación de bloqueo. Justo cuando Quintela falla parada en lugar de extensión para ir a aro, ese medio segundo que le permite a Fischer corregir y llegar a intimidar lo suficiente para cambiar o tiro, de que se sea mucho más difícil. Buena presión ahora en Sergi Quintela, pedían. Sí, segundos, pedían 8 segundos, además, pero hay que lembrar que a norma los 8 segundos es cuando el reloj está en 15. Sí. Estaban 16 justo en un momento de pasar. Pero esa actividad a piques de darle premio. Obradoiro. Sí, con 2 contra 1 en lateral de cancha. Pero boa defensa ahora, no sé, sí, ven que pitaron. Parecía que era a favor de San Pablo, finalmente. No, perda, Obradoiro, perda, sí. No, pitan falta personal. Sí, perda de Silva San Pablo Burgos en esa falta en ataque de Dani Díez a tercera para él. Bueno, importante esta falta en este caso, en la que bueno, quedan 6:46. Obra sigue ahí, pero no acaba de achegarse a San Pablo. 6-6, 7-0, gana San Pablo Burgos. Subiendo balón, Sergi Quintela defiende Godmundson. Davison, que le va bastantes minutos en anotar. Rigo, para Sergi Quintela. Salida de tirador para Davison. Para Davison, ahora sí que puede facelo. Non. Excelente gesto de Stevis, no bloqueo, porque identifica por dónde quiere pasar o defensor y móvese a tiempo para interponer perfectamente último indirecto. Y ahora va tarde. Sí. Na ayuda. Falta personal. Sí, man a man. E como despois do man a man, Dani Díez o que fai é abrirse, deixalle todo o espazo sobre man dereita a Gudmundson, que agresivo, sen dubidar, con intensidade vai cara ao aro e gaña esa falta. Tomeu Rigo, que foi o que fixo esa falta, que tivo agora mellores minutos. Sí, o achegamento de Mombus Obradoiro no terceiro cuarto, grazas ás súas dúas triplas. Contra Millán Jiménez, dos puntos, dos lanzamentos, probas islandés. Sí, non queren tirar, porque está o rapaz da Mopa ainda na pista, que queren que seque alguna zona máis da mesma. Pues non sei a discusión que pode ter Joe Cremo coa colexiada. Un Joe Cremo que, lembremos, chegou a España na Le Prata. Sí. Estivo en Zornoza, pasou por Tizona tamén en Le Prata, Tizona, Le Bouro, e agora eu creo que esa oportunidade de estar pues, nun dos dos conxuntos de maior nivel, se ben é certo que Tizona no ano pasado da mando a adestrador galego Diego Campo, foi un tamén de esos equipos importantes da Liga. Gudmundson, lanzamento, non vale o anterior, pero si sí vale este. Sí, xa noutro segundo, Silvo San Pablo Burgos estará con dúas posesións de diferenza, ampliando un chisquiño máis o seu dominio no electrónico. Ahí está, o Bas Islandes, lanzamento, tamén anota, e efectivamente, 6 puntos favorables a San Pablo, a 6-18 pro final. Sí, vai a dar unha rotación a Dani Díez, eu creo que ao mellor 2-3 minutos, sí, se o partido tamén segue nesa situación. Sergi Quintela, Obradoiro, empeza a ter necesidade de anotar. Brad Davison, Sergi Quintela. Sí, saída para tiradores outra vez, nos dous lados. Boa defensa de San Pablo Burgos. Están vixiando moito a Davison, entrada de Sergi Quintela, o seu lanzamento non. Muy difícil. Para Fischer. Outra vez excelente, cambio por diante para desactivar a Gudmundson nun contra un, pero despois esa canastra por elevación, ese runner, ese floater, moi complicado, moi complexo de anotar.
Lapornik otra vez lanza. ¿Cómo está, mija, Lapornik? Porque esta triple muy, muy difícil. Ataca 21 puntos. Un contra un prácticamente, porque Fischer ainda no llegara a una posición de bloqueo. Si no, podríamos hablar de que ataca al lado contrario do bloqueo que yo ofrecía Fischer. Sobre man izquierda, triplazo de mija Lapornik. Y ahora sí que una nova máxima, un más 9. Quinta tripla do esloveno no que va de partido por arriba. Dos 20 puntos anotados, sin duda. Está a ser un pesadelo para Mombus Obradoiro. Lapornik, que lembro de mirar estadísticas en San Pablo en los otros partidos, no digo pasar inadvertido, pero no gozara tampoco ni de moitos minutos ni de moitos puntos. Teños aquí, viña promediando 6,7 puntos por partido, está por arriba dos 20, creo que son 5 de 9 dende a liña de 3 para él. Bueno, que falamos a veces, hay xogadores que cando teñen o día, nin defendendo como poden defender, están así. E entra o lembro as xornadas aquí, pues, de Corbacho, por decir así, que daba igual o que fixeras con ele, tiraban e entraban. Pero bueno, agardemos problemas por Obradoiro en calquera caso. E agardemos que poden ter unha reacción como as dúas últimas veces que ameazou San Pablo Burgos con rachar o partido. Que ocorre e co tempo... Claro, ahora estamos no límite xa. Vai reducindo, se quedan 5:37, último cuarto, este máis 9. Momento, non sei se crítico, pero sí complicado, complexo para os de Gonzalo Rodríguez. Pois desta bancada que intentan darlle pulo, sai no base Cacho Varela, sentouse Sergi Quintela. Kovic tamén en pista. Sí, ha ido otra vez para tiradores con ese pin down en cada lado. Varela, ahora sí, importante esta tripla do chileno. Sí, a gravidad de que ten Davison saindo de indirectos. Ayuda lateral muy longa dende a cabeceira de Gudmundsson. Queda Varela liberado. Popoven no pase de volta. Y ahora Gudmundsson que busca respuestas a ese. Bien, pues ahora Oliver Stevic para Nacho Varela. Por lo menos se anota Obradoiro, reduce un poco más. Falta Gudmundsson, creo que a cuarta. Sí, para o islandés, cuarta, sí. Queréndose a ser agresivo na defensa do primeiro bloqueo directo, chegando que poñía Mombus Obradoiro. E colocas en bonus San Pablo a 5 minutos. Sí, poderá aproveitar o conxunto santiagués. E Gudmundsson, que bueno, non poderá estar tan activo, mellor en defensa agora, con esas 4 faltas. Cacho Varela outra vez, lanzamento, tripla. Cambio defensivo que ven no bloqueo previo. E como queren atacar ese cambio? Ca finta de bloqueo entre pequenos. Varela inmediatamente ábrase, mala comunicación. Segunda para el de 7 consecutivo. Volta a reaccionar. Mombus Obradoiro dende a liña de 3. Dúas de Tomeu Rigo antes, dúas de Varela agora. Gudmundsson co balón, boa defensa de Varela. 3 segundos pro final. Non o podo creer, non entra, se entraba esa de Lapornik. E a pelexa de Mikovic, que vai gañar a falta. Lanzamentos de tiro libre. E como apretou a bancada nesta última defensa de Mombus Obradoiro. Sabedora da importancia da mesma, máis decibelios, máis ruido. E agora Mikovic, que pode achegar un chisquiño máis. E dese máis 9 que tiña Silvó, San Pablo Burgos, que quede nun... Menos de un minuto. Más un, con parcial de 8-0 abierto. Agardemos los tiros libres de Mikovic, que es cierto que en Cartagena erró una quenda realmente importante. Si no sé si. Dos puntos de desventaje, sí. pro Obradoiro. Fueron dos tiros libres importantes. Agardemos que no sé si así. Pues hicimos ver los lanzamientos de Mikovic, jugador serbio. Está jugando prácticamente dos partidos con Stevic. E pode colocar a Obradoiro a 2 puntos. E o que falábamos de Mija Lapornik, 21 puntos, 8 de 13 en tiros de campo, 5 de 9 en dalí de 3. E antes falamos dos erros en Cartaxena, en momento chave do partido. Erro primeiro desta quenda, Mikovic. Vai polo segundo para ver si coloca con 73 puntos Obradoiro. Lanza o serbio. Madre. Pues ocorre algo muy semejante. Sí, sí, sí. Mikovic quedó en esos 10 puntos. A 3 continúa ahora Obradoiro. Veremos esta defensa de Mija Lapornik. Con Millán, Lapornik. Gudmundsson interior para Fischer otra vez. Lapornik con Millán Jiménez. Lanza bien punteado.
non toca Nigaro, vuelve a fallar, bueno. Erra Bandesa. Ahora Brad Davison, loitan con todos Stumbris, por el balón. Egaño, xogador letón, comantén vivo. No, otro erro más. Falta, puede salir no contragolpe. Brad Davison, la porne. Falta en ataque. Falta sí. En ataque. Para mí es clara. Para mí es clara. Tarda moito en soltar o balón cuando estaba Millán Jiménez aberto a esquina. Elévase por diante a Joe Cremo. Seis, repetición. Seis momentos de ter uno. A lucidez medio segundo antes de ter esa superioridad de casquina liberada de Millán Jiménez de soltar o balón. Pues Obradoiro, xogadas clave. Quenda errada por Mikovic. A pelexa no rebote ofensivo que librou, pese a ter ata tres intentos, silbou San Pablo Burgos e agora perda con esta falta en ataque do norteamericano. Pois pues a ver se si Obradoiro non ten que lembrarse, non, destas dúas xogadas. Pero bueno, ainda queda tempo. 3 minutos 39, segue en bonus. San Pablo ainda ten unha falta máis. Bombus Obradoiro, estamos na recta final dun partido emocionantísimo. Gudmundsson, Dani Díez, que entra outra vez no campo. Sí, escalonados para Cremo, que rexeita. E agora vedamos, non hai campo atrás. No. Protesta, eso sí, o público. Gudmundsson. Falta en ataque. En ataque. No. No. Dúbidas entre os colexiados, porque creo que a colexiada que está no lateral ten ademán, o fai o ademán de sinalar sí. Falta en ataque o de fondo. É o que semella ter moi claro que é defensiva, no límite, arriscaba Brad Davison con esa axuda lateral estando a esquina ocupada para buscar precisamente gañar a falta de ataque. Non interpretaron así os colexiados, non estaba en bonus, sacará de fondo o conxunto burgalés. Pero sí que vimos perfectamente esta nosa posición, as dúbidas que había entre os dous colexiados. Non sei na repetición que che pareceu, se era falta ou non, bueno, no límite outra vez. Creo que está moi no límite, porque é certo que chega bastante xusto, sí. E aí ten que ter a posición, máis que estar en movimento ou non, que poda corregir un pouco con Breiro, que a cadeira ten que ter que estar moi clara a posición defensiva gañada, e aí son as dúbidas que pode haber nesa acción. Moi o límite, de todos modos. Saca Joe Cremo para Fischer. Cueva sentouse. Salida para tiradores. Atención, la Borni, vais interior. Ahí. 14 segundos, sí, o reloxo voltará. Os 14 segundos, unha situación ben de fondo, ca saída para os tiradores, un para cada lado, con balón en cabeceira que buscaba Silva San Pablo Burgos. Joe Cremo, norteamericano, toca agora, pedía o balón Oliver Stevich, pero digo os colexiados que non, que para Burgos. Sí, que intensidade. Qué nervios en este momento de partido. Todo el mundo es sabedor de lo que se está a xogar. Pese a ser a xornada 4. Mombus Obradoiro, especialmente. Especialmente, sí. Joe Cremo, balón. Mal pase. Fischer, Varela. A ver qué dicen pro Obradoiro. Sí, la colexiada di que último en tocar fue Dani Díez. Ese balón que quedaba solto tras lo mal pase de Joe Cremo, buscando a continuación profunda de Fischer. Dani Díez, que bueno, que protesta, entende que fue un xogador do Obradoiro. O caso que outra oportunidade máis, sí. Con menos 3 e posesión de Mombus Obradoiro. Veremos se esta leva unha resolución exitosa. Nacho Varela, moita tensión no Sar, Stevich exterior, Millán, tripla. Agora sin tripla do Obradoiro de Millán. Canto valor ten un pivot que se sea capaz de xogar e de leer dende as continuacións curtas. Excelente Stevich con ese pase á esquina castigando o lado da axuda de San Pablo Burgos. Está Cuevas, que ruido hai agora mesmo no xa. Falta de Davison. E dous máis un. Entrada, que xogada. Outra vez. Outra vez reacción. Joe Cremo, lembremos a tripla que tivo a casi 8 metros antes. Agora con moita enerxía indo para dentro, man esquerda, Fortuna, e Davison, no, no que buscaba o balón, sí. O zarpazo e o temos, porque a nivel de desplazamento xa iba moi tarde, e despois canastra, resposta inmediata, novamente, como ben dís, do Silvo San Pablo Burgos. Pues que partidazo. 7-5, 7-8, 2 e medio pro final.
Nacho Varela, muchísima tensión, los arlos públicos, los bancos, Nacho Varela. Saca ya falta Cuevas, tira un tiro libre. O chileno, ex de Movistar Estudiantes. Bueno, conseguiu sacar las faltas en que correse moito tempo, así que opción ahora, veremos como están os nervios no lanzamento. Desde os tiros libres, lembremos eses dous errados outra vez por Mikovic. Hai escasamente un minuto, aí vai Nacho Varela. 2-16 pro final. Agora sí, anota o chileno. 7-6, 7-8, gaña San Pablo. Terá un máis. O base de Mombuso Obradoiro. Bota unha. E lanza. E falla. Que son tres tiros libres estragados. De catro intentos en momentos importantes neste tramo final de partido. E dax. Para Cremo. Bloquea Fischer. Davison que intenta chegar a Cremo. Varela con el. Didac, Frank Davison, Didac que lanza de longe. O triplazo. Triplazo. Bueno. Didac Cuevas pásalle prácticamente de cuarto. Davison que reclamaba que Stevis cambiara. Está muy afundido Serbio. E con todo ese espacio de tiempo. Ahora sí castigó uno Cuevas. E ahora muy buena triangulación. Asistencia de Varela. Porque llega a cambiar no bloqueo directo Burgos. Y atopa muy bien Varela ese pase interior. Tres arriba, San Pablo, queda un y medio para final. Ahí está Joy Cremo con Brad Davison. Cremo que queda sin bote. Cremo atrás. Otra vez Didac. Lanzamiento, bueno. No me puedo creer. Está a meter unas canastras de un mérito espectacular. Silvó San Pablo Burgos. Se ha oficio en un partido frente a Palencia. Pura calidad de Joe Cremo, Didac Cuevas, Mija Lapornik. Lembramos tres triplas de pura calidad de 78-84, más 6, dos posesiones de diferencia, un 25 por xogar tempo morto, Mombuso Obradoiro. Suaves de calidad, efectivamente, pero hay algunas como esta, estaba tapunteado. Ya Cuevas, sí, sí, es muy baixinho, además. A eso me refiero con canastras de calidad, porque o partido frente a Palencia tivo también de estas, canastras punteadas, tiro tras bote. Ben defendido a de Joe Cremo, absorbendo contacto, caéndose. Son bueno, situaciones de que amosan también o nivel de los jugadores del equipo burgalés, está claro. Queda minuto y medio, efectiva, evidentemente queda tiempo todavía, ¿no? Para que pase. Sí, son dos posesiones. Veremos lo que pasa. También importante, en caso de perder Obradoiro. O saberás. O verás que ninguém se deixe ir, que ninguém deixe que a cousa remate, porque no se sabe lo que puede pasar al final. Pero estamos con un partido tan tolo que sí, puede pasar calquera cosa. Es que las triplas caen a los dos lados con porcentaje, con rendimiento muy semejante. 13 de 25 Obradoiro, 13 de 27 San Pablo Burgos y un Didac Cuevas. 10 puntos para él, 6 de xeito prácticamente consecutivo. Cuarto home do equipo burgalés que chega aos dobres dígitos na anotación. Está botando de menos tamén a Davison. Obradoiro leva tempo sen anotar, estancouse nos 16 puntos, ben defendido tamén, é certo, por San Pablo. Saca en ataque Obradoiro, Nacho Varela. Estaba aí Stevic, buscaba interior a Millán. Varela, Didac Cuevas, Varela. Chileno ben defendido tamén, lanza de tres. Canastrón de Varela, terceira tripla para él na segunda metade. Agora, tanto no man a man como no bloqueo directo, querendo pasar por arriba, Didac Cuevas, agresivo. E canastrón de moitísima calidade do chileno tamén. Bueno, está facendo un gran partido, base do Obradoiro. A ver que pasa neste ataque. Joe Cremo co balón, pedía ya dentro Fischer que esvara. Quédase baixo as pernas de Stevic, o lanzamento non amaga Fischer de tres tamén. E aquí mete ata todo Fischer. O mundo. Ata Fischer, nun sistema que estaba totalmente rachado co esvarón do propio xogador de pasaporte armenio. Un contra un que non pode gañar Cremo. Es casi una pataca quente porque Fischer tan abierto no soe utilizar ese rango. Otra tripla más, 14 anotadas.
para Silva San Pablo Burgos, respuesta inmediata, en una constante. Así es, muy difícil, en una constante. Es muy difícil para Obradoiro porque otra vez, golpe tal, tras golpe, ¿no? Otra vez vaya a quedar preto dos 90 puntos anotados, es que si elevamos a eficiencia ofensiva, a 100 posesiones, Silva San Pablo Burgos es el tercero mejor ataque no que va de primera fe. Aviso, ¡qué partidazo! 40 segundos para final, Obradoiro a 3 puntos. Ten que evitar que anote ahora como se dice San Pablo. 32 segundos, perde de 3 Obradoiro. Defensa Chávez. Defensa Chávez, hoyo aguantará posesión San Pablo, Estevich que sale, perde el balón. No, digo no. Que último fue tocar Estevich, buscaba una situación. No, no protestó Sergio tampoco. De ese Spain pick and roll central que bloqueó directo, es cego sobre a continuación. Directamente Estevich decide ser súper agresivo sobre el manejador Leo, ató un lateral y casi llega a perda. 7 segundos, no reloj. Va a sacar Cuevas, Cuevas. A caída, ollo que se pudo ahí hacer dano otra vez Cuevas. No, un balón que va y para Davison. Piden falta que no sinala. Balón para Obradoiro. Sí. 12 segundos por final. Edgar, vaya partido. Está de todo en contra. Vaya ese balón partido. Que sale vivo de rebote ofensivo casi hasta media pista. Pelea en hombreiro con hombreiro. Davison, Didac Cuevas. Pedían falta a Davison. O que ocurre que ese balón, o estar vivo, no interdono. Os colegiados interpretan que realmente no se empurran entre sí, sino que un choque de querer ganar ese balón solto. Que como va impulsado por un hombre de Silvó, San Pablo Burgos, casi 13 segundos, 12 en 9 décimas. Bueno, pensé que eso va a lo triple Obradoiro. Bueno, muy al límite sería anotar muy rápido y parar el reloj con falta, estando un bonus. Veremos qué decisión, pero bueno. Saque lateral. No tiña tempo Nacho, mortos, Gonzalo no. Rodríguez. Bueno, y os apupos na bancada, as protestas. Está que ferve Sarra agora. Os apupos cara a Dida Cuevas que falaba coa colexiada. Momento tamén tenso para os árbitros que teñen que estar moi finos nesta acción. É que o partido realmente é intensidade de nivel playoff, sen dúbida alguna. Nacho Varela vai sacar, veremos que decisión toma Obradoiro. Davison que sai do bloqueo, lanzamento, non entra. Dani, agora ten que faltar a falta rápido. Balón para San Pablo Burgos. Bueno, sí, nesa pelexa casi lle rouba, sí, Millán Jiménez o balón a Dani Díez. E tempo morto do adestrador do equipo burgalés, que veremos que decide se sacar tamén en campo ofensivo. Pero prácticamente a Bombús Obradoiro queda ya opción de falta, robo o parar o reloxo inmediatamente. Porque quedan 6 segundos e unha décima máis 13 posesión. Silvó San Pablo Burgos. Que partido, que intensidade. E o que son as cousas, casi non podemos falar de alternativas, porque é certo que o equipo burgalés leva moitos minutos por diante. E cada vez que Bombús Obradoiro tentou un achegamento, a resposta foi inmediata. Eso fala moito tamén da xenética, da personalidade, repítome co adxectivo, da calidade que ten Silvó San Pablo Burgos no seu roster. Pero bueno, creo que Obradoiro tamén, malia que perda, se perde finalmente, eu creo pode que, quedarse satisfeito. Eu creo partido, que a nivel ¿no? de enerxía, de competitividade, de amosar unha das mellores caras cando o partido estaba en momentos máis complicados, non se lle pode pedir sí, nada máis a Bombús Obradoiro. Foi unha tras outra. En algún momento outro equipo que non teña personalidade pode baixar os brazos, non? Porque lembremos que ata nun momento especial Fischer anota tres, a triple, sí, 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 caendo antes na, que son na zona, non? Os dous equipos están no 50% dende a liña de tres ou por riba. 14 de 28 San Pablo Burgos, 15 de 28 Bombús Obradoiro, que un toma daca constante. Nos tiros libres, 7 tiros libres tentados máis polo conxunto galego. E ollo porque Brad Davison, 19 puntos, 7 asistencias. Sí. Pois aí va. A ver que fai. Vai sacar Lapórnico. Lapórnico saiu Stephens, 3 sí, altos. E decidiron poñer o balón en campo de ataque para evitar sí, liñas adiantadas, calquera erro no pase, calquera balón tocado. E supoño que nesta situación Bombús Obradoiro se poderá parar o reloj inmediatamente. Aí está. Aí está. De Millán Jiménez. Irá Cremo, yo tiro Cremo libre. Sí, le quedarán 4 segundos en medio. Pues prácticamente la única opción es que erre una triple in extremis.
sí que está, sí, porque además, muy difícil. Que además Monbusso Obradoiro non pode parar o partido con tempo morto, non pode parar o reloxo. Se anota un deles, yo creo, prácticamente estaría selando a victoria dun Silvio San Pablo Burgos, que gañaría os tres enfrontamentos que leva en cuatro jornadas cos equipos que teóricamente van a estar na parte enfrentamentos directos alta da clasificación. Aí vai, yo creo, lanzamento, agora si sí, resolve o partido San Pablo Burgos con esa ese lanzamento de Cremo. Veremos también eso a diferencia. Otra vez Cremo dentro. Hay sí, trocos. Sí. Lembremos lo que decíamos. No ten tempo mortos. Monbusso Obradoiro. Más 5. Importante anotar. Polo Averás. Sí, polo Averás. Lo que falábamos a tu final. Hay que. Ten que intentarlo Obradoiro. Son 5 puntos de diferencia. Varela, Millán, Davison. Falta de Cremo, ir a tiro libre. Un segundo, 7 décimas. Bueno, pues a ver si sí. Esa diferencia puede quedar en 3 en este caso. Y un Monbusso Obradoiro que, salvo milagre, en este segundo, 7 décimas, comenzará la temporada con una victoria, 3 derrotas. Sí. Es cierto que probablemente no o comezo agardado. Lembremos que esta liga es tremendamente longa. Da muchas vueltas. Pero as dúas derrotas contra Movistar, Estudiantes e Silvio San Pablo Burgos, eu creo que entran dentro de ecuacións que se pode dar. O fallo foi a saída a Cartaxena, si que é o mellor. E agora a seguinte a Valladolid. A inesperada e a que pon unha circunstancia de maior tensión o equipo, porque evidentemente unha victoria en 4 partidos pois é un rédito, unha bagaxe escasa. Los tiros libres, oye. Sí, otra vez. Esa no es una anécdota. Deixouse un Nacho Varela, sí. Deixouse 2 naquela Kenda Mikovic. Ahora deixase un Davison. 8-5, 8-9. Hay tempo morto de San Pablo Burgos. Bueno. Levaba con todo un 17-21 hasta esta Kenda. Silbó San Pablo Burgos. Es cierto que habrá gente en la bancada que no está muy de acuerdo. Sí, pero también vaya a pelear por los Evaveras. Exactamente, sí. Queda un tiempo muerto por gastar. Hay gente que puede interpretar como falta de respeto. Obviamente está ganado partido. Pero si pueden. Os Evaveras, no nos cansamos de decirlo. Son importantes, no lo mismo para Burgos. Se puede ganar por 6. Ganará por 6 y no por 4. Y eso que ten. Bueno, el público mayoritariamente sabe que. Que así, bueno, pues que quede así este que podemos cualificar, Edgar, como partidazo da Camosa, sí. Realmente o que falábamos, o nivel, o gran nivel que temos nesta categoría, que poderemos ademais disfrutar na televisión de Galicia ao longo da temporada. Está claro que o partido tivo moito ingrediente, moito aderezo de playoff, por intensidade, por aparición de calidade individual, por a pelexa, polos achegamentos, polo dominio de Silvio San Pablo Burgos, que é certo que non chegou a rachar moitísimo partido, pero que unha e outra vez quiso decir estou a mandar nel, e despois porque eu creo tamén que a cara de Monbusso Obradoiro foi evidentemente moitísimo mellor que a do partido en Cartaxena, e con este nivel para competir a última acción, vai valer vai o taboleiro. Non pode acabar peor tamén o partido para Obradoiro. Aí Millán Jiménez despistouse e bueno, pois la Pornic que vamos a decir, que se lo partido como empezou sendo protagonista e aumentando a súa conta. Son 23 puntos para esloveno. El e Dani Díez fundamentais tamén. Didá Cuevas, maravillosas as dúas rotacións que deu no posto de base. Monbusso Obradoiro, 20 puntos para Davison, 15 Nacho Varela, Mikovic con 10, Millán Jiménez con 11, os máximos anotadores. Pues nada más, gracias Edgar, despedímonos desde SAR, lamentablemente con la tercera derrota de temporada para Monbusso Obradoiro ante San Pablo, que está invicto. 8-5, Obradoiro, 91 San Pablo, a siguiente cita para Santiagueses será en Valladolid. Gracias por la su atención y que tengan muy buena noche. Primeira FEP, temporada 2024-2025. Retransmisión ofrecida pola Federación Española de Baloncesto.